Vestiduras blancas, iglesia de Sardis y bichos raros. Apocalipsis 3. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo se dirige a la iglesia de Sardis para amonestarla, diciendo que la mayoría de los asistentes a la iglesia han manchado sus vestiduras blancas. Y luego Jesús promete a los que no han manchado sus vestiduras que no borrará sus nombres del libro de la vida. Dice que no borrará sus nombres del libro de la vida de los que no hayan manchado sus vestiduras, pero dando a entender que sí borrará del libro de la vida a quienes no se arrepientan de haberlo manchado, ¿Y cómo han manchado sus vestiduras estas personas, estos creyentes? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa esto? En primer lugar, decimos que es absurdo calificar al libro de la vida, que aparece mencionado desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, así como a las vestiduras blancas, de hebraísmos o figuras literarias, sinéctoque, metáfora, hipérboles, o decir que estas cosas fueron escritas para judíos, como si el Señor necesitase hablar de algo que es inexistente, un libro inexistente, un libro que no tiene sentido, o de una realidad que es una hipótesis y que no existe y no existirá. Así pues, ¿qué son vestiduras blancas en la Biblia y en el Apocalipsis? El color blanco en el libro de Apocalipsis simboliza la pureza del creyente en su vida en la tierra y también simboliza la glorificación en el cielo. Y es así porque la frase vestiduras blancas es símbolo de la condición moral y espiritual del cristiano. Si las vestiduras están sucias, es símbolo de una conducta pecadora, mundana, alejada de la justicia de Dios. ¿Sí? No manchar las vestiduras blancas significa caminar por la vida en la justicia de Dios. Sí, sí, como lo dijo el Señor, el Redentor, buscad. Es por eso que Él dijo, buscad, buscad el reino de Dios y su justicia. No solo dijo, justificado por la fe, dijo muchas otras cosas, entre ellas esta, buscad el reino de Dios y su justicia. Por cierto, que la frase y su justicia, la que se debe buscar, no aparece en muchas versiones modernas. ¿Por qué? Porque no les gusta el tema este de la justicia, la ley y la moral, ¿no? Bueno. Vestiduras blancas, como dijo el apóstol Pablo, es andar renovados y revestidos en justicia y santidad. O en boca del apóstol Pedro, es andar en santa y piadosa manera de vivir. Sí. O como lo dijo el apóstol Juan, guardando sus mandamientos. Aunque hoy por estas tierras y en casi todas partes del mundo occidental, el occidental, nos dicen que eso de vestiduras blancas, libro de la vida, velar, esforzarse, ser sobrio, uy, qué sobriedad, santurrones, pureza, puritanos, eso es hablar muy mal, porque eso es falta de amor. No se ha de hablar de esas cosas. Esas cosas son para que el creyente las lea en su casita. Sí, en su casa las van a leer, sí, sí. Ya se nota, lo estamos viendo. O como alguien dijo, una vaca sagrada, hace muy poco tiempo, dice el libro de la vida. El libro de la vida, a ver, bueno, todos morimos en pecado, dijo. Es una vaca sagrada la que ha dicho esto. Lo siguen miles de personas. Es un predicador de fama internacional. Están arrastrando sutilmente a muchos creyentes al infierno. Pues bien, vestiduras blancas representa el modo de andar y vivir que no ha sido contaminado
y que ha sido y será aprobado por el Señor en el día del juicio. Una vida no contaminada es una frase que se usa como referencia a la mente que no ha sido contaminada por los valores del mundo, por las modas y prácticas de nuestra sociedad y cultura. Cultura que está alimentando cada vez más un sexo exagerado, abusivo, pedófilo y promiscuo, con modas y prácticas y costumbres que al final terminan por romper familias enteras, con hijos abandonados, hijos de 15, 18, 20 años, incluso con jóvenes que quedan solos, olvidados, deambulando de un sitio a otro, buscando en los basureros un mendrugo de pan. Yo lo he visto, por eso lo puedo decir, lo he visto más de una, dos, tres y cuatro y cinco veces. Me lo encuentro casi cada día. Y esto ante la mirada esquiva de los mismos, bueno, de algunos creyentes que, junto con los impíos, solo votan en las urnas electorales por los gobernantes que les garanticen la vida muelle. Sexo libre. Sí, sí, eso está pasando, amigo. Drogas a placer. Y no votan por un gobierno que quiera ceñirse a los 10 mandamientos. Eso de una vida que no está contaminada con el mundo es una alusión a algo que está de moda y que está en la Biblia, como veremos. A eso de las fantasías de la mente, fantasías que no es otra cosa, como lo llamo yo, que hipnotismo magnético y mágico. Está en el ambiente con mucha fuerza, no lo estaba. Pero en la tierra han cambiado los paradigmas y las fortalezas, ¿sí? La frase vestiduras blancas es una alusión al modo de ser y hacer del creyente fiel, que no se amolda al mundo, no se amolda, no, y no ha dejado minar su vida, como quien no deja minar su salud, viviendo de cualquier forma, comiendo de cualquier forma, drogándose, etc. Así que no han dejado minar su vida poco a poco a lo largo de muchos años, porque este tema, que es un fenómeno, eso de dejar minar la vida, no es algo que ocurre en un mes, en un año, ni en cinco siquiera. Se deja minar la vida y eso se nota a lo largo y después de 20, 30 años, casi toda la vida se toma para uno dejar minar la vida poco a poco. Porque eso de minar en la Biblia, sí, la palabra aparece, el vocablo. Analícese, ese vocablo minar en la Biblia significa debilidad moral, irse debilitando moralmente y espiritualmente a lo largo de muchísimos años, toda la vida, con prácticas supuestamente inocentes. Claro, tiene que ser así, son con cosas inocentes, inocuas. Esas cosas que los creyentes líderes dicen que son cosas legítimas. Eso sí lo puedo hacer, sí, eso sí. Y así se empieza. Cosas legítimas, pero no son santas. No son santas. Legítimas para la cultura y la sociedad. Y así van, de mesa en mesa y tira para la otra mesa, ¿no? Descuidándose. Cuando vienen a darse cuenta, ya han caído en el lazo del diablo otra vez. Han sido, como dice el apóstol Pedro, han sido vencidos. Vencidos por el enemigo. Ahora bien, entendamos esto de una forma correcta. No se trata de tener una actitud contestataria en la vida, como les gusta a muchos cristianos desempeñar en el templo, no en sus trabajos. No, eso no lo pueden hacer en sus trabajos porque los ponen en la calle. Eso lo hacen en el templo. Actitudes y conductas contestatarias y rebeldes lo hacen así porque son personas de ese temperamento reaccionario y rebelde, cosa que han aprendido también en la sociedad. Rebélate. Sí, rebélate. Descarríate, me descarrimo. Sí. Ahí se nota la soberbia de los creyentes de hoy en día, ¿no? No se trata de eso. No
No se trata de mostrar un carácter así fuerte, ¿no? Como muchos creyentes, y sobre todo de púlpito, que les gusta dar con el puño en el púlpito. Eso lo podían y sabían hacer los grandes hombres de Dios, pero tenían autoridad moral. Aquellos tiempos eran otros y aquellos hombres eran otros. No se trata de esto. Antes se trata, como lo dijo el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, etc., no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino de otro sitio, de abajo, de las cavernas del infierno. Sí, del padre de mentira, el asesino. De allí. Bueno, eso es, se trata de eso, de no amar al mundo y sus cosas. Pues bien, a los creyentes que no han manchado sus vestiduras, Jesús las califica de dignas, no solo aquí, en otros sitios, pero bueno, aquí a la iglesia de Sardis, a estos pocos creyentes de vestiduras blancas que no las han manchado, las califica de dignas porque no tomaron parte en el culto pagano, en los cultos paganos, ni en la carnalidad de los impíos y apóstatas. No ensuciaron sus vestiduras con la gula de las comilonas, ni con las medidas falsas y las pesas falsas. El Señor se molesta muchísimo cuando el creyente utiliza medidas, pesas falsas. No contaminaron su vida. No asistieron a los bautizos paganos, aunque fuera de la familia. El que ame más a padre y madre no es digno de mí, dijo también, ¿no? Ni se entretenían estos creyentes viendo complacida y felizmente a los Simpson, que se burlan de Jesucristo con blasfemias e insultos propios de homosexuales. Nada de gay, homosexuales, por no decir una palabra grosera, ¿no? Son dignas porque no dieron cabida en sus cuerpos a la deshonra. No dieron cabida en sus cuerpos a la deshonra con los tatuajes. No se puede llevar la Biblia tatuada en el cuerpo, en la carne. Está prohibido. Sino que la Biblia se lleva tatuada en el corazón, en la mente, que no la conocen. No conocen al Dios en el cual dicen creer y adorar. ¿Creen ustedes que el ojo del Altísimo no lo ve y le duele? ¿Nos tendrá por inocentes? Daremos buena cuenta de ello. Sí. Ahora, estos creyentes fieles de Sardis andarán en la comunión eterna con Dios, en justicia y con vestiduras blancas. En realidad serán revestidos. Lo vemos ahora. Por otra parte, cuando Jesús, el Hijo de Dios, habla de los que sí se han contaminado en la iglesia de Sardis, que son la mayoría, lo dice él, se dirige a aquellos que han dejado morir su vida espiritual, ética y moral, es decir, la santidad. Han dejado morir la santidad. Aquella congregación hacía lo mismo que hacemos nosotros. Ellos decían que tenían obras y el Señor se los reconoce siempre a todas las iglesias. Tenían obras, sí, pero las obras que esgrimían eran obras muertas y tenían hombre de que vivían, ¿no? ¿Quién hubiera sospechado algo así? Nadie. Hoy en día no conocemos, nadie sabe dónde hay una iglesia muerta, porque todas están, bueno, brincando, saltando, ¿no? Como Usa cuando llevaba el arca. Cantando, celebrando, brincando, holgorio, gozo, alegría, paz, el Espíritu de Dios. Nadie sospechaba que solo faltaban segundos para morir. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí. Bueno, pues aquellas obras que esgrimían eran obras muertas porque no habían permanecido velando
como Jesús les dice eso, sino que habían estado imitando al mundo en sus formas y métodos de hacer las cosas. Habían seguido al mundo en su molde, así como lo imitan y lo siguen hoy también, ¿no? Incluida la forma de hacer y adorar al Señor con la música. Sí, sí, los esquemas musicales, los ritmos, los estilos, todo, todo. Todo eso lo imitan, todo eso entró al mundo. Claro, los abuelos quieren ver a sus hijos allí saltando y cantando. Y con esa música se ha estado alentando este ecumenismo globalizante. Un ecumenismo que ya deformó el evangelio completamente. Sí, ya. Eso no es futuro, eso es presente. Muchos en la congregación de Sardes habían manchado sus vidas con la mundanalidad y contaminar nuestra vida, nuestras vestiduras, así es mancharlas con la muerte, porque es el Señor el que les dice que muchas cosas en ellos ya habían muerto y otras estaban por morir. Sí, como la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca. Ah, sí, pero son salvos, no pasa nada. Quienes están enseñando eso son verdaderos apóstatas, estos predicadores que arrastran multitudes, sí, multitudes, son vacas sagradas de fama internacional. Y los están arrastrando. Y ellos no son los únicos culpables, lo son quienes van a oírlo, porque los mantienen, los escuchan. Y siguen a esos predicadores modernos. Jesús no dice que están muertos porque no han nacido de nuevo, porque no se han justificado por la fe. Él no dice eso, en ningún lado lo dice. Tampoco se dice que es una enseñanza para judíos, no. Se está hablando a una iglesia, sino porque al no velar y al no andar en santa y piadosa manera de vivir, se cae en la tibieza y en la frialdad. Al final el resultado es el mismo, la muerte. Los creyentes de Sardes eran como los de hoy, que dicen que no quieren parecer bichos raros. Ay, no, nosotros no queremos que el mundo nos vea como bichos raros. Sí. Yo no soy puritano, yo no soy santurrón. Como dijo un célebre predicador, mi mujer no es puritana. Pues si no es puritana, amigo, ya puede usted andar con el fusil al hombro cargado las 24 horas del día. Porque con esas piernas que va luciendo por ahí, amigo, no sabemos qué pueda pasar. Claro, con ello quieren parecerse al mundo, ¿no? Cantar como el mundo, vestir como el mundo, danzar con el mundo, hablar como el mundo, correr con el mundo y bajar al infierno con el mundo. Y querer entrar en el reino eterno con las vestiduras manchadas es no tener cómo presentarse de pie dignamente ante el juez de toda la tierra, sino que es presentarse con vergüenza, lo dice el Señor. Esa palabrita vergüenza no la usamos nosotros, está registrada en la Sagrada Escritura. Ese es el problema, que eso está escrito. Está escrito. Eso está en Apocalipsis 16:15. Sí, para que no nos presentemos con vergüenza. O lo que es lo mismo, es querer entrar en el banquete de boda, sin el vestido de boda. Eso está registrado en Mateo 22:11. Sí. Este señor que entró en el reino sin vestido de boda y que luego Jesús lo manda a echar afuera, lo saca del reino. Esta persona es echada afuera porque entró sin la vestidura de boda, sino con un vestido sucio, manchado, venía del trabajo. En la parábola venía del trabajo. No había ido a casa a cambiarse, a vestirse en la manera adecuada y que exige el ir a una boda, sino que él terminó de trabajar y así como estaba se fue allí a la boda, claro, con vestiduras sucias propias del trabajo. No era un vestido adecuado para estar en una fiesta o una celebración de boda.
Y eso es lo que dice Jesús en todas partes. Estaba manchado, en este caso por el pecado. Pues bien, a los fieles de Sardis, el Señor les dice, andarán conmigo. Andarán conmigo, y después Jesús les promete que jamás borrará sus nombres del libro de la vida. Se los promete, sí. Los que guardan la justicia, es decir, la ley moral de Dios, es decir, los que son santos, esa ley moral, la santidad, la justicia, que fue reiterada, por cierto, y confirmada en el Sermón del Monte, Mateo, desde el capítulo 5 al 7, o lo que es lo mismo, los que guardan la Torá, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ley de Dios, esos son los dignos de no ser borrados del libro de la vida. Y andarán con Jesús con ropas y vestiduras blancas. Andaban con vestiduras blancas en la tierra y serán revestidos nuevamente con vestiduras blancas en el reino. Porque para andar con Jesús se ha de ser santo, como Jesús lo fue en toda su santa manera de vivir completamente. Y era un carpintero. No era un monje. Se mezcló con nosotros, anduvo con nosotros. Pues bien, es por eso que en Apocalipsis 16, 15, vuelve el Señor a exhortarnos, a amonestarnos y a advertirnos a mantener las vestiduras blancas. Sí, sí. Él no dice, bueno, ya estás justificado. No, dice, mantén las vestiduras blancas, sin contaminación con las cosas del mundo, con el propósito de no llegar a pasar vergüenza en el día del juicio, el juicio que se nos hará a toditos. Sí. Y en el capítulo 20, 14, Jesús alaba a los que están lavando, presente continuo, están lavando permanentemente sus vestiduras, constantemente, para tener derecho a la justificación, no, no, tener derecho al árbol de la vida. No dice que tienen que nacer de nuevo, no dice nada de eso, sino que tenemos que vivir en arrepentimiento, velando y apartándonos del mundo. Y no me vengan a decir ahora que eso es salvación por obras, porque no lo es. Han entendido mal todo, o que ya están seguros de la salvación porque han sido predestinados. Pues han entendido mal Romanos 8. Lo que sí enseña el libro en todas partes, es a cuidar el llamado y la elección. Y harán bien los líderes, sobre todo los mayores, los de mayor edad, los de más edad, los viejos, sí, los viejos, en empezar a decirle a los creyentes que deben conocer bien la sangre de Jesús, deben conocer bien a la persona de Jesús. Dios sí puede ser conocido. Han engañado a los creyentes diciendo que no se puede conocer a Dios. Lo que de Dios no se puede conocer no está registrado en la Biblia. Y lo que sí está registrado es porque se puede y se debe y está ahí para conocerlo, para conocerlo. Tienen que empezar por ahí a conocer la persona de Jesús y su sangre, que es un tema bastante largo. Y empezar a adorarle en espíritu y en verdad, sin tanto cainismo, sin tantos bailes, danzas y música. Nos va a pasar como a Usa. Murió llevando el arca, en pleno holgorio y celebración. Sí. Cuando en Apocalipsis 7:14 aparece una multitud de creyentes ante el trono de Dios, allí en Apocalipsis aparece una gran multitud de los salvos, salvados, en el cielo, el apóstol Juan, que está teniendo esa visión, pregunta, ¿quiénes son ellos? Y el Señor de la gloria no le dice que esa multitud son los que fueron justificados por la fe, o los que aceptaron Juan 16, 3:16, sino que se le dice al apóstol Juan, se le dice a él, que esos son los que lavaron sus vestiduras en la sangre de Jesús. El original griego, han estado lavando. Han estado lavando sus vestiduras. Sí, sí, en la sangre de Jesús.
como dice el versículo que tratamos anteriormente, para tener derecho, sí, sí, al árbol de la vida. Es decir, habían estado velando, cuidando su santidad, su boquita y sus ojitos para no contaminarse con el mundo, con la tele, con los vídeos, con el Facebook. En el Facebook las fantasías vuelan y se multiplican en forma geométrica. Y eso es lo que se le recomienda a la iglesia de Sardis. Velar, lo dice el Señor, velan y que velen. Aquella multitud lavaba sus vestiduras en la sangre de Jesús, el santo, el bendito en Jesús, el comandante de los ejércitos celestiales. Sí, sí, nada menos, el comandante en jefe, jefe supremo. Sí, él es comandante. Jesús no es ningún tonto, ni es menso, ni es amanerado. Ay, crean en mí, por favor. No, es un guerrero. Apareció en el campamento de Josué, sucesor de Moisés. Es allí donde se dice que él es el ángel de Yahvé, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Se le aparece a Josué, y cuando Josué lo ve, presiente algo y le pregunta: ¿quién eres? Y el comandante en jefe de los ejércitos celestiales le dice: quita tu calzado porque estás en tierra santa, estás pisando suelo santo. ¿Y sabes cómo lo vio Josué? Con la espada en la mano. Sí, dice, sí. Ay, espada no, no queremos guerra. Ay, amor, amor, seamos todos uno, ecumenismo, paz, amor. Ay, no. Sí. Esa es nuestra valentía. ¿Cómo, qué pasarías si vinieran a degollarnos por aquí? Pues sí, se le apareció a Josué con una espada, un guerrero, porque estaba en guerra. Y así vendrá, sí, sí. Hay que decirlo porque está dicho, vendrá con la espada de su boca. Ya pudo haber dicho la espada del Espíritu también, pero dice la espada de su boca. Y también dice esa porción de la Escritura que con esa espada va a matar a un montón de gente. Léelo, Apocalipsis del 18 en adelante. Va a matar gente, sí, sí. Sí, va a matar. Ya no vendrá, no entrará con un burrito manso, viene en caballo. Tienen un caballo de guerra. Alábalo, porque no existe ser más gallardo, más valiente, más combatiente como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y reflexiona sobre él, sobre lo que él hizo, que él solo, escucha, él solo en su humanidad venció a todo un vasto ejército de poderosísimos ángeles rebeldes de las tinieblas, poderosísimos. Los ángeles fieles no pudieron ayudar al Señor. No, como mucho le pasaron la mano por la espalda para consolarlo, alentarlo. Ni Jesús pudo echar mano de la fuerza, el poder de su propia naturaleza divina. Mejor dicho, de su deidad. Deidad siempre será mejor que divinidad. Jesús no pudo echar mano de su naturaleza divina, de su deidad, para poder mitigar, para poder sobrepasar todas aquellas situaciones de sufrimiento, dolor horribles. La flagelación, la cruz, Jesús no pudo, lo tuvo que hacer completamente en su humanidad, si solo su humanidad, para poder obrar la redención. Así que alábalo a él, menos salto, menos canto y más doctrina sobre la persona del Señor. Pero la iglesia de Sardis tenía un remanente de creyentes, lo dice la Biblia, unos pocos. Remanente es una verdad bíblica que cruza la Sagrada Escritura de tapa a tapa, de que a pesar de que en el pueblo de Dios siempre hay muchos, muchos y muchos, será un remanente el que se salve. Esa es una verdad bíblica siempre, un remanente, eso que nosotros decimos cuatro gatos. No lo decimos nosotros, es que eso también está escrito. Ese es el problema que tienen. No es que seamos negativos, no, son cuatro gatos, un remanente.
Pues bien, esos que han sido fieles, ese remanente que hacen la voluntad de Dios, van a ser revestidos con vestiduras blancas. Esta segunda vestidura blanca con la que son revestidos por el Señor en el mismísimo cielo no se refiere a una nueva conversión, Dios mío, como si estuviesen reconvirtiéndose en el reino eterno, sino que es el vestido o el sello de aprobación de la santidad de esos creyentes que fueron santos en toda su forma y manera de vivir. Y además, en la Biblia, el obtener la vida eterna se califica muchas veces de premio. Premio. Nosotros entendemos por premio alguna cosita extra que nos damos. Incluso he visto a los creyentes que se dan el lujo de despreciarlo. Dicen, bueno, yo voy a pecar un poquito por aquí y si no obtengo premios no importa. Yo con un rincón me conformo. Los rincones no están en el cielo, están en las cavernas. Y además es ir contra el propósito de la predestinación decir una cosa como esa. Es blasfemar, ¿lo sabías? Esa es una blasfemia. Quien diga eso no entra. Sí, lean bien Romanos 8 y también Primera de Corintios 3. Pero bien, exégesis desde el griego. Bien, el Señor les dice, no borraré sus nombres del libro de la vida y confesaré sus nombres delante de mi Padre y de los ángeles. De los ángeles. Así que decimos aquí que somos predestinados para ser como el Mesías, Jesús, sí, ese que se ha puesto de moda decir Hamashía. Los más cristianos dicen ahora Hamashía, ¿no? Copiándose de los mesiánicos, porque así lucimos más teólogo que nunca. Nada, hermano, usted puede decir el Mesías. Dios sabe que usted se refiere a su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. No tiene que copiarse ahora todo el mundo Hamashía. Qué cursi, amigo, qué cursi. Hamashía. El tema de adorar al Señor no es un tema fonético. No es un tema fonético. Es un tema que está en la mente del alma. El Señor sabe que estamos hablando de Él. A ver si los chinos también, y los hermanos japoneses, y los hermanos africanos, los vamos a obligar a hablar el hebreo. Dios mío, no es un asunto fonético, por Dios. Somos predestinados a ser como el Mesías, Jesús, y cuidar la salvación. Nada de salvos, siempre salvos. No lo enseña la Biblia. Tergiversar lo enseñado en el libro de Apocalipsis sobre las vestiduras blancas y sobre el libro de la vida, diciendo que bueno, al final todos morimos con algún pecado, para darles después la razón a los reformadores calvinistas, que nadie, muy pocos saben lo que ellos enseñaron, es causa de condenación. Están edificando con madera, heno y hojarasca, y alguno está destruyendo. No, la palabra destruir en Primera de Corintios 3, cuando dice y el que destruyere el templo de Dios, Pablo usa la palabra templo para referirse a la persona, siempre lo hace así. Muchos están destruyendo el templo, las vidas, la fe de las personas con una doctrina errada. Serán condenados también por destructivos. Nosotros concluimos aquí diciendo que el libro del Apocalipsis termina con una soberana y severa advertencia, una seria amonestación y también bendición para los que lo lean, lo crean y respeten toda la doctrina en él contenida. No todo el libro es simbólico, muchas partes son históricas y otras partes son literales. Pidan la iluminación del Espíritu Santo, que al final no se hace tan difícil saber lo que ese libro dice. No quites, hermano, no agregues. Léelo, créelo, practícalo tal cual te lo encuentras, tal cual fue escrito para todos. No, su interpretación, por lo general, más de la mitad, no pertenece a una élite teológica, ni a estos modernos mesiánicos.
Acércate al Señor, búscalo, ámale. Jesús solo Jesús, en la Trinidad. Solo Jesús obró la redención, solito Él en su humanidad. Él es una de las personas de la Trinidad. Pero solo Jesús, que en tu iglesia se hable solo de Jesús. Si hablan de otras cosas, tú también te haces corresponsable de una iglesia mediocre o de una iglesia que el Señor rechaza, como varias de las que están en el libro de Apocalipsis. Amén. Bien, ahora hablaremos del libro de la vida, la predestinación, llamados y elegidos, pero especialmente del libro de la vida, que es nuestro tema aquí. Solo se puede borrar del libro de la vida lo que ha sido escrito, lo que se escribe, se puede borrar. Y en ese libro de la vida están registrados los nombres de los que han sido elegidos y que previamente han sido llamados, respetando así la verdad bíblica de que no todos los llamados son elegidos, porque esta expresión, esta frase llamados y elegidos, debe entenderse a la luz de la forma en que se usa en los evangelios, en la Biblia, a saber, muchos son los llamados y pocos los elegidos. No importa que esta frase sea una frase que pueda estar interpolada en un sitio o en otro, que la hayan tomado para interpolarla. Eso no niega la verdad que enseña. Tengan cuidado, no niega la verdad que enseña, porque esa verdad que enseña, esa frase, está corroborada de muchas formas en otras partes de la Biblia. Así pues, decimos y repetimos que el libro de la vida, esa frase, que aparece desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, no puede ser considerada como un hebraísmo. Es absurdo considerarlo un hebraísmo. Pues bien, somos llamados para luego ser elegidos. Es decir, quienes respondan a esa llamada en obediencia, ese será elegido y predestinado, que ya lo ha sido desde antes de la fundación del mundo. No somos predestinados a ser salvos, sino, como dice Romanos 8, somos predestinados a transformarnos conforme a la imagen de Cristo, cosa que los cristianos hoy en día tenemos olvidado y despreciado, porque los que enseñan en los púlpitos y en las plataformas siempre nos dejan la impresión de que tenemos que ser salvos para escapar del infierno y portarnos bien. Sí, para escapar del infierno y portarnos bien. Cosa que, aunque es cierta, es solo el comienzo de la vida cristiana. Así pues, como lo dice el Antiguo Testamento, Yahvé elige al piadoso para sí. Elige al piadoso para sí. No quiere decir eso, que somos salvos por obras. No significa eso. Significa que Dios llama y la persona responde. Y si la persona responde, es una persona que vive en santa y piadosa manera de vivir. Es piadoso. Sí, es un santurrón, porque son los santurrones y los puritanos los que se salvan. Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces, de allí la frase usada por Yahvé, por Dios, que dice que Él elige al piadoso para sí, lo elige de entre los llamados. No significa salvación por obra, significa crecer en santidad, en obediencia. Y el mismo Señor lo enseñó con muchas otras frases.
con muchas otras figuras literarias, ¿sí? Como cuando dijo, al que venciere. Yo no tengo que vencer porque ya yo soy predestinado y justificado. No, has de vencer. Saben ustedes que la salvación en la Biblia se presenta en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Fui salvo en el pasado, lo estoy siendo en el presente, pero he de alcanzar la salvación en el futuro. Sí, sí, es que se utiliza también incluso esa frase, para que alcancéis, el que alcance, para que no dejen de alcanzar. Es así que tenemos que formular la doctrina y la teología, y no con nuestras boquitas y nuestras palabras y pareceres y opiniones, porque muchos se están perdiendo por eso. Es lo que enseña la fraseología bíblica. Salvo en el presente, pero es de ser salvo en el futuro, como quien tiene una herencia. La herencia es tuya en este momento. Somos herederos de alguna hacienda, finca o granja. Sí, pero todavía no la he heredado. Algún día la tendré que heredar. Será mía cuando la herede del todo, cuando llegue al final. Sí, todos somos llamados, y si todos los llamados cooperan con el suministro de la gracia divina, crecerán y madurarán en santidad y conocimiento de la persona del Hijo de Dios. Sin embargo, muchos de sus escogidos, después de recibir el perdón, la redención, la vida eterna, el Espíritu Santo, tal y como lo dice Hebreos 6, no están dispuestos a renunciar a todo. No están dispuestos a renunciar al mundo y a obedecer y cooperar con la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando regrese el Señor, no estarán preparados y no entrarán en el reino milenial, ni pueden participar del premio, que es la vida eterna, porque la vida eterna se califica de premio. Sí, sí, el vocablo premio en la Biblia se utiliza también para hablar de la mismísima vida eterna. El que caiga en pecado y sea vencido por este, como lo dijo el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro lo dice, si alguno que está como creyente, que ha sido iluminado por la verdad, que sabe, que conoce, luego, y se aparta de la vida del mundo y sigue una vida santa, pero luego cae en pecado y es vencido por este, quiero explicarte una cosa. Mira, esto que dice el apóstol Pedro, de ser vencido, utilizo yo una palabra que significa capturar, es decir, como el diablo te capture en esa caída, no saldrás de allí más nunca en la vida. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos 6, por ejemplo, es imposible volver a crucificar a Cristo, Él no va a bajar del cielo otra vez, por nuestra irresponsabilidad y falta de seriedad, o por seguir a estas vacas sagradas de fama internacional, predicadores de multitudes, cosa que no ha tenido nadie en la historia, ¿no? El engaño es muy sutil. Pues bien, el que caiga en pecado, repetimos, y sea vencido por este, no entra en el reino. Y es absurdo calificar al libro de la vida por ello de hebraísmo, solo porque niega la predestinación al estilo de los reformadores de la edad del siglo XV. Hoy se hace mucho énfasis sobre lo que dijeron y enseñaron los reformadores del siglo XVI, XVII y posteriores también. Y nos preguntamos, ¿por qué estos modernos guías del pueblo de Dios, incluso los mesiánicos, estos modernos guías y líderes, no leen primero a los padres de la iglesia? Antes que leer, o primero que leer a Agustín, o a Calvino, o a Lutero, o a Zwinglio, o a Platón, o a Aristóteles, o a cuanto orientalista se aparece por allí, Zoroastro, Lao Tse, Buda. ¿Por qué? ¿Saben quiénes eran los padres de la iglesia? ¿A qué no? No. No eran los curas, ni la iglesia católica, ni el Vaticano. Esa es la impresión que dejan caer desde los púlpitos, porque
Así es más fácil manipular a los creyentes. Mira, los padres de la iglesia de primera línea, eran los discípulos de los apóstoles, nada menos. Eran los discípulos de los apóstoles. Ellos recibieron la fe, la doctrina y la vida práctica de mano de los mismísimos apóstoles. Estuvieron allí en carne, lo vivieron, no se lo contaron a ellos. Ellos lo vivieron. ¿Y qué enseñaban ellos? Los padres de la iglesia. Los curas, no, los curas vinieron mucho más tarde, hacia el siglo 4 y 5. Empieza realmente a verse la iglesia de Roma tal y como la conocemos hoy. Antes no. Los padres de la iglesia no eran curas. Si alguien ha dicho eso, ha engañado. Deben estudiar. Lo que pasa es que los púlpitos hoy en día lo ocupan a veces personas que no han pasado por un seminario teológico. Ponen en los púlpitos a personas que pertenecen a la tribu, el nepotismo eclesiofamiliar. Sí. Van comprando libros por las librerías cristianas, los van leyendo y después los sueltan en el púlpito. Claro. ¿Qué enseñaban los padres de la iglesia de primera fila, de primera línea? Pues ellos también se consideraban llamados y elegidos, sí. Decían que estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. Y ellos, sin embargo, al hecho de ser llamado y elegido, no lo consideraban como una garantía de salvación, tal y como hoy en día se enseña, ¿no? Sino que ellos velaban y cuidaban su salvación. Sí. Aquellos hombres, ¿cómo te los nombro? Clemente, Ignacio de Antioquía, Bernabé, Ambrosio, etcétera. Ellos velaban y cuidaban lo que el Señor les había dado en su gracia. Por ejemplo, para Clemente, padre de la iglesia, también era posible ser borrado del libro de la vida. Para él, sí, él lo dijo. Para él era posible ser elegido y dejar de serlo. ¿Y por qué le voy a creer más a los reformadores que a Clemente? ¿Por qué? ¿Quién estuvo con los apóstoles? Ignacio de Antioquía pensaba él que se puede corromper la doctrina. Sí, y por lo tanto, si se corrompe la doctrina, se corrompe la fe de Dios, decía él. Él lo decía. Y así se corrompe el maestro también. Él lo decía. No nosotros. Se corrompe el maestro y por lo tanto se termina perdiendo la salvación, se termina en condenación. Algo que también enseñó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí, pues haciendo esto te salvarás. Ay, me salvaré de la guerra, me salvaré del hambre, me salvaré de la crisis. No, me salvaré de decir tonterías. No, te salvas de la condenación, como está dicho también en 1 de Corintios 3 y en la epístola de Bernabé se dice que si por ser llamado uno se confía y se echa a dormir en las propias debilidades, eso que nosotros decimos es que yo soy débil, eso es condición humana, déjame robar un poquito. Sí. Él, Bernabé, repito, decía que si nos dormimos en nuestras debilidades, pecados y fantasías de almohada, y Satanás vuelve a tomar el control de la mente, el pensamiento y los hechos, la conducta, nos va alejando poco a poco del reino. Dice él que nos va empujando lejos del reino de Dios y su justicia, sin ni siquiera nosotros advertirlo ni percibirlo. Y así, al final, nos condenamos.
Cuando Dios llama, se debe responder con seriedad, con responsabilidad, con fe y obediencia. Y es aquí donde todos tropiezan, porque ya intuyen que para obedecer hay que dejarlo todo o casi todo para crecer en santidad después. Sí. Saben, sienten, intuyen, piensan que tienen que obedecer a Jesús cuando digo, si tu ojo te es ocasión, sácalo. Si tu mano o tu pie, sácalo. Sí, eso fue dicho a creyentes y discípulos del Señor, que son los que están arriba, que son los que están en esa condición desde la que se puede caer. Están en el lugar de donde se puede uno caer. Porque los incrédulos, los ateos, los visitantes, los que reciben un tratadito, el amigo y vecino mentiroso de al lado, ese no tiene de dónde caer. Porque no es convertido, no está en Cristo, no está en la salvación. Se cae cuando se está en una condición elevada, cuando se tiene de dónde caer, es decir, de la gracia. No has cuidado, no, tu nombre es borrado. Así que saben que tienen que cortar, sí, cortar con vídeos, cortar con los Simpson, con las novelas, las fantasías amorosas, pensamientos vengativos, asesinos. No, eso de fantasías amorosas no me lo invento, eso está en Malaquías 2. Saben que después de que el Señor Yahvé denunció eso de los pensamientos en la mente, Él cerró el templo. Sí, el santuario Él lo cerró. Él lo dijo, yo voy a cerrarlo por esto. Vuestras mentes, lo que pensáis. Ay, Dios no está metido en un rincón de la esquina para ver lo que yo hago en la cocina. Él no se ocupa de eso, sí. Porque esa es la victoria que tenemos que ganar. Léelo. Nosotros tenemos un mensaje sobre Malaquías 2. Nada más. Es mucho lo que hay allí. Es bastante fuerte. Él cerró el templo. El Señor dijo, bueno, esto se acabó porque no se puede. Sí, hay que cortar con eso, con los pensamientos vengativos, asesinos. Estamos rodeados de caínitas en el templo. Quienes estamos en la crema y la pomada, dentro lo vemos. Saben que tienen que dejar ciertas visitas y asociaciones, votar o tirar todas las revistas que tienen o están llenas de provocaciones y violencia. Dejar la bolsa de valores, sí, amigo. No, eso de la bolsa de valores son de esas cosas que uno dice, bueno, eso es legítimo. No, será legítimo, pero no es santo. No es santo. Y estás llamado a ser santo. Tienes que dejar al mago, Harry Potter, te gusta la magia, claro. Que tanto aman los creyentes, Harry Potter. Tienen que cortar con las fiestas, celebraciones y las opíparas comidas, sí. Dejar la ropa ajustadita, insinuante, provocadora, que es la llamada del sexo, en el propio templo, por los pasillos, a veces brindando, dando la Santa Cena o recogiendo los diezmos, amigo, bajo el beneplácito de cuanto pastor, obispo, cura o sacerdote anda por allí, sí. Y luego ellos mismos se lamentan, sí, del adulterio en el que ya llevan instalado alguno de ellos, sí. Y es que saben que, como las mujeres se marchen de la iglesia porque tienen que ir en faldas largas a ver quién diezma, son listos. En el Nuevo Testamento la elección se realiza en aquellos que hacen la voluntad del Padre y llevan fruto. Bueno, otra frase más usada por el Señor, llevan fruto. No, eso está escrito. Evangelio de Juan 15. El que en mí no lleve fruto es cortado y echado en las tinieblas de afuera. Esa frase, el que en mí, ¿qué significa? El que en mí no lleve fruto
Estos no pasan al milenio. El incrédulo, el visitante, el amigo del tratadito, el mentiroso amigo de la esquina, el compañero de trabajo o el ateo, no están en Cristo. La expresión en Cristo, como se usa en la Biblia, es una expresión, una frase, con un profundo significado teológico. Resumiéndolo, significa estar en Cristo, estar en comunicación, que es una cosa, y en comunión, que es otra. Solo los convertidos están pegados a Cristo de tal manera que están en Cristo, claro, en comunión. El incrédulo, repetimos, el visitante, el amigo al que se le regala un tratado, a un ateo, no están en Cristo, porque esa frase en Cristo implica una pertenencia a Jesús. De hecho, la misma parábola con su figura lo indica, ¿no? Además, esta enseñanza también se corresponde con otra cosa que dijo Jesús para hablar de lo mismo. Lo dijo de otra forma, dijo, esforzaos por entrar. Sí, esforzaos, agorizomai, agonía, una entrada agonizante. Esforzaos por entrar, porque muchos procuran entrar y no lo logran. Los ateos, otra vez, los incrédulos, ateos, incrédulos, no se están esforzando por entrar, ni los visitantes, ni el amigo que recibe un tratadito que después lo bota a la basura, lo echa por la calle. Se esfuerza por entrar el que quiere hacerlo, porque ama también las cosas de Dios, pero también ama las cosas del mundo. El Señor también lo dijo de otra manera en la parábola de la semilla, Mateo 13. Sí. Se esfuerza por entrar, pero como ama al mundo, las cosas del mundo, la palabra no lleva fruto. Los incrédulos, los ateos, no se están esforzando nada por entrar. Son los llamados los que se esfuerzan por entrar y no lo logran porque no obedecen las normas, no cortan, no van cortando con la cultura. ¿Ah? Y la justicia de estos no es mayor que la de los fariseos, como también lo dijo Jesús en esa frase. Si vuestra justicia no fuere mayor, se dan cuenta, es que por todos lados el Señor lo advirtió. Tampoco nos debería parecer extraño que el Señor Jesús en Mateo 7 les haya dicho a quienes confiaban en entrar, daban por hecho que entraban, les dijo, apartaos de mí. Sí, ellos también querían entrar. Y no vean ustedes el currículum que ellos le presentan al Señor, ¿eh? Allí está resumido, claro. Señor, hemos profetizado, hemos evangelizado, hemos predicado, hemos hecho milagros, hemos exorcizado, hemos hecho el bien. Y todo bajo tu gracia, porque esas cosas no se pueden hacer si no está tu gracia con nosotros. ¿Qué currículum, amigo? A ver quién hace todo eso junto. ¿Y qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores sin ley. Sin ley, sí. El vocablo griego utilizado allí es sin ley. En cualquier texto o manuscrito griego aparece sin ley. Claro que en algunos manuscritos griegos aparece la palabra injusticia, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Injusticia, sin ley o contra la ley. Nosotros pensamos en hacedores de maldad, ¿no? Bueno, la gente mala, los ateos son malos. No, está diciendo otra cosa. Sin ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Oh. Lo que estaba diciendo el Señor en ese mismo mensaje cuando estaba hablando en Mateo 7. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Qué ley? ¿De qué ley hablaba allí? El sermón del monte, que no es otra cosa que los 10 mandamientos explicados. La predestinación, pues, no es cerrada ni es exclusivista. Se ha de obedecer y conocer y hacer la voluntad de Dios registrada en el Sagrado Libro. Y de no ser así, no se entrará en el reino. Más bien, antes se entra en un estado de decadencia espiritual y moral imperceptible a lo largo de 50, 60 años. Por eso vemos muchas personas
de cierta edad, totalmente descarriadas, sin moral alguna. Pero una señora de 65, 70 años, toda su vida en una iglesia, y de repente se pone una falda abierta hasta la cadera, o una minifalda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Esto qué es? En pleno templo. Dicen, cambió. No, no cambió solo. Es que nunca, nunca se acogió a las normas de Dios. Y ahora que la moda es esa, antes bien se acoge a esa moda. Venga. Nunca habían entendido el Evangelio. Si el nombre es borrado del libro de la vida, se entiende que es que ha sido escrito allí primero. Apréndase eso. Sí. No digan otra cosa. El libro de la vida es un concepto que se encuentra registrado en el texto bíblico de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ese libro Dios tiene escrito los nombres de todos los hijos reales, verdaderos de Israel. El estar escrito en dicho libro, ellos creían con fe, no creer por creer, porque yo creo esto, no. La fe de ellos creía que el estar escrito en ese libro les daba el derecho a participar de la vida eterna y del reino mesiánico de justicia y paz y de la eternidad. Y que era borrado de ese libro significaba la exclusión del pueblo, de entre el pueblo de Dios y no mesiánico. Por ejemplo, Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida si con eso se pudiera salvar al pueblo de Israel de las consecuencias de sus pecados. Moisés. También el salmista esperaba que los malvados fueran borrados del libro de los vivientes. Los malvados, claro que un día no lo eran, pero se convirtieron. Sí, como dicen los padres de la iglesia, que lo aprendieron de los apóstoles, que hacia el final de la historia, justo antes de la venida, la segunda venida de Jesús, de Cristo, las ovejas se convertirían en lobos. ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Bueno, el salmista decía lo mismo. Decía, yo espero que los malvados, los que se han convertido en personas malvadas, sean borrados del libro de los vivientes, del libro de la vida. También Daniel decía que cuando llegue el juicio final, los que estén escritos en el libro de la vida sean liberados. Y los colaboradores del apóstol Pablo, se dice que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Cuánta insistencia, ¿no? Cuánta insistencia. Jesús se los dijo a sus discípulos cuando regresaron de aquella misión a la que fueron a predicar, cuando el Señor veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Pero estaban todos muy contentos, ¿no? Con el poder que tenían, ¿no? Se nos sujetan los demonios, se nos sujetan, nos obedecen. Sí. Lo mismo que aquellos que sacando currículum en el juicio, ¿no? En tu nombre hemos hecho esto y aquello y lo otro. Sí, lo cual era verdad, ¿eh? Bueno, pero el Señor a los discípulos en aquella ocasión les dijo, están muy contentos, ¿no? Con el poder, sacando demonios. Alégrense más bien, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso incluía a Judas. El que no esté escrito en el libro será arrojado además al lago de fuego. Sí, hay quienes piensan que aunque no estén escritos porque se han borrado sus nombres, después tendrán una segunda oportunidad. Hombre, ya nos gustaría que fuera así, ¿no? Pero resulta que el mismo libro de Apocalipsis también dice que aquellos cuyos nombres sean borrados son echados después en el lago de fuego. Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Pues bien,
Jesucristo confesará sus nombres ante su Padre y sus ángeles. Sí, los confesará. Estimado hermano, lo vamos a dejar aquí. Es nuestro deseo que tú leas la Biblia. Cuanto más sea, mejor. Nada nuevo es bueno. Todo lo antiguo. Ya la misma Biblia dice eso. Preguntad por las sendas antiguas. Busca una Biblia que sea de confianza. Puedes leer otras también para aprender a entender lo que hay en el texto bíblico. Puedes leer muchas, pero ten una que sea de tu confianza y créela tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras. No importa si alguna vaca sagrada por ahí, de esas famosas que arrastran multitudes de fama internacional, dice lo contrario. Tú cree lo que está escrito, porque el Señor lo dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa frase que está en Mateo, tus palabras, en la mentalidad judía, cuando se decía eso, se pensaba en todo el consejo de Dios, es decir, por tu doctrina, por las cosas que tú crees de la doctrina de Dios, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No está refiriéndose a si yo digo una grosería, una palabra obscena, grosera, por lo cual vamos a ser juzgados también, claro. Pero el Señor allí no se está refiriendo a eso. Eso, se está refiriendo a la doctrina. Así que si alguna vaca sagrada dice algo contrario a lo que tú lees de manera directa y evidente, sigue lo que dice el Señor, no lo que dicen los modernos predicadores de multitudes. Porque ellos tienen sus intereses y ellos procuran mantener lo que hoy se llama el crédito ministerial. Yo tengo crédito, fama, tengo prestigio. ¿Lo entiendes? Eso no existía en siglos pasados. El prestigio aquí no tiene nada que hacer, pero los modernos predicadores sí tienen eso. ¿Lo puedes entender eso? Pues cuídate de eso, porque hay muchos maestros que edifican con madera, heno y hojarasca, y otros edifican de tal manera y con tal doctrina que destruyen tu salvación. Que el Señor te bendiga.